Y sobre los sueldos, la promesa que han hecho a los diputados que se hizo todo de reducirse un 15% y que se iba a discutir en la Junta de Coordinación. No sé si ya llegaron a un acuerdo o ya con la disminución que dicen que sufrieron de la legislatura anterior. En ese tema de reducirse el salario, habrá que decirlo que no ha causado, no ha generado consenso entre las diversas fracciones, pero más allá de la posición que algunas fracciones han tenido en este tema, pues cada fracción podrá decidirlo y hacer la notificación correspondiente. Aquellos que prometieron, pues simplemente que cumplan, ¿no? Y que lo hagan. En el caso no fue tema para nosotros, particularmente del PRD, porque ya sabíamos de la reducción del salario y desde luego nunca hicimos nosotros un compromiso de este alcance. ¿Cuál será entonces el compromiso? ¿Algún diputado aceptó esta reducción voluntariamente y se está aplicando? No tengo conocimiento, Violeta. No tengo. ¿Cuál será la postura del PRD en este sentido, en cuanto a la iniciativa de la diputada Lucía Corona? Nosotros no vamos a reducirnos el salario. Nosotros no ubicamos nuestra posición en ese tema. Ese es pues. ¿Ni las prestaciones? Tampoco. Me parece que como trabajadores tenemos derecho a ellas. Doctor, usted como presidente de la mesa directiva y aparte miembro de la Junta de Coordinación Política, se ha hablado de que las juntas de la coordinación fueran abiertas para que se transparentaran todas las decisiones que se tomaban al interior. Y también otra pregunta sobre transparencia. ¿Cuándo se va a tener ya la página de internet del Congreso con la nómina, con el estado de los trabajadores, como estaba al principio de la anterior legislatura, que después la quitaron y que ahorita no puedo juntar absolutamente ningún tema del Congreso? Bueno, atendemos nosotros la solicitud de transparencia y la nómina en estos días se va a subir a transparencia, y desde luego la página está en trabajándose. Yo lamento que este asunto no haya concluido, pero efectivamente el Congreso como tal tiene serias limitaciones la página electrónica, y sobre todo en materia de rendición de cuentas, en lo que tiene que ver con la nómina, no requirió transparencia para cumplir con esta obligación. A mí se me preguntó y simplemente sin mayor pues simplemente que se atienda esta recomendación y debe atenderse esta misma semana. ¿Cuáles son los compromisos así, aparte de lo de la página? Bueno, en el ámbito administrativo me parece que es esencial dos cosas: la transparencia y la rendición de cuentas. Me parece que este asunto no ha sido atendido de manera suficiente. Me parece que en algunos casos no solo es problema de percepción, en los hechos ha habido, no ha fluido la información cuando la han licitado. Y eso ha generado ese natural sospechosismo y esa natural preocupación de que las cosas no se manejan con transparencia en el Congreso. Primero, yo coincido con esa percepción y con esa preocupación. Cuando aquí me preguntas cuál es mi principal reto, es revertir esa percepción. Es revertir esa percepción esencialmente, dado que los recursos que manejamos en el Congreso son públicos, y es esencial revertir esta percepción. Pero me parece también que no puede uno quedarse en mostrar los 1.200 trabajadores dónde están, cuánto ganan y qué antigüedad tienen, sino tiene que ir más allá y tener qué hacen, es decir, dónde andan. Y esto tiene que ver con rendición de cuentas.